En múltiples oportunidades el Señor nos ha dado el privilegio de estar acá y por eso le damos gracias. Si Él ha permitido que nosotros estemos acá es porque algo vio Él en el pueblo del Consejo, algo vio en su gente y algo también vio en nosotros, amén, que ha permitido que nosotros estemos aquí. Meditando en lo que el Señor quiere que digamos acá, no es lo que yo quiera, sino es lo que Él disponga, amén. Hace un tiempo el Señor me dio una palabra, pero una palabra como quien dice en forma de canción, en forma de letra, me dio una estrofa. Todos sabemos y entendemos que fuera de Él nada es. Todo lo que hagamos y todo lo que tenemos y todo lo que consigamos debe estar dentro de los lineamientos del Señor para que Él nos bendiga y que eso sea próspero. Para la gloria y la honra del que vive, del grandioso y poderoso, el gran yo soy. Una parte de la letra dice así. Sin ti no hay esperanza, sin ti es como estar muerto. Tú me llenas de calma, mi alma das consuelo. Es como un mar vacío, Señor, como vivir sin sueño. Como no esperar nada, pero yo a ti te espero. Tú eres el único Rey, Señor, en la tierra y el cielo. Tú eres ya nuestro Padre, y así nosotros creo. Y así nosotros debemos creerlo, amén. Para el alineamiento de Dios, no hay. Escudriñando un poco las escrituras a uno de los profetas que el Señor utilizó, y lo podemos observar en las Santas Escrituras, fue uno de los que más el Señor usó como herramienta, que es el profeta Isaías. Amén. Cita el Señor a través del profeta Isaías según la versión Sion, leche y miel. Isaías 41, versículos 8, 9 y 10. Isaías 41. Versículos 8, 9 y 10, y dice así la escritura. Pero ahora, escucha, oh Israel, ustedes, hijos de Israel, servidor mío eres tú, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué bonito es escuchar de que Dios nos diga que somos, aparte de sus hijos, sus amigos. Porque te llamé de los confines de la tierra, y de naciones lejanas te llamé y te dije, mi servidor eres tú, te escogí y los he amado. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y seré tu salvación con la diestra de mi justicia. Hermano, antes de la fundación del mundo y el Señor previamente nos había escogido. Acuérdense que le ganamos la carrera como a 500 espermatozoides. Y el de nosotros fue el que el Señor permitió que fecundara nuestra madre. Siendo así, ya tenemos nuestra primera bendición. El Señor nos dio el don de la vida, el aliento de vida. Nos tomó en cuenta, porque sabe que nosotros éramos capaces de reconocerle en nuestra mente y en nuestro corazón de que el gran yo soy es el que vive y el que vivirá para siempre. El Señor en el versículo 8 nos hace la afirmación, fue Él quien nos escogió a nosotros, no nosotros lo escogimos a Él. Amigos, ya fuimos previamente predestinados y sin embargo el Señor todavía nos da un albedrío y nos pone a escoger. Aunque nosotros escojamos el mundo, Él siempre está allí viéndonos, como dice el Salmo 101:6, que Él tiene los ojos sobre sus hijos, sobre su creación. El que determina si se queda o se va soy yo, pero ya Él me escogió. Ahora debo de seguir el ejemplo que nos dio David, que tenía un corazón conforme al de Dios. De igual manera, Abraham, que tenía un corazón conforme al de Dios.
y hablaba con Dios hasta el extremo de que el Señor lo llamó su amigo. Y para nosotros es el padre de la fe. Fue el que comenzó a creer en Dios sin verlo.